Los que somos o hemos ido o ha sido al camino, tanto en la ida al pueblo como en la vuelta a la ermita, podemos recordar a un hombre que ya ha entrado en años y con una varilla en la mano y una bota al hombro, acompañaba la imagen de Nuestra Señora. Este recordado romero, de nombre Feliciano, fue el que inculcó a su hijo el amor a María. Tan grande fue la transmisión que, aunque desde joven se trasladó a Madrid para desarrollar allí su actividad profesional y familiar, no la había apartado a la cita con su devoción, tanto en Madrid como en octubre. Este es José Antonio Jurado Pulido, para los alcazareños ñoños, un hombre enamorado de su pueblo y de sus costumbres. Os dejo con él y con sus sentimientos. Y la verdad que yo puedo dar fe de ello.
Si vivía entonces en la romería de Urfón intensa, llena de emociones, con una gran fervor, con un gran fervor y una gran fe. Luego vino el cambio. La construcción del nuevo puente sobre el río, que en mi opinión supuso la transformación de aquella, que pasó a ser para muchos más festiva y campera, a no requerir tanto sacrificio para mí, aunque tuvo su lado positivo, al facilitar que personas que no lo habían hecho antes pudieran generar su imagen en la luz. No obstante, los que sentimos a nuestra Virgen, seguimos haciendo la romería con el mismo amor y devoción. De este tiempo último, tengo un grato recuerdo del año en que las chicas jóvenes lograron por fin llevar a la Virgen en su entrada triunfal en el cuerpo. Y ahora descubrimos el cartel. Nos
enseña también a comportarnos siempre como ellos, con bondad, con cordialidad y disponibilidad hacia los demás. Segundo, el detalle, el paso de vivir. Madre, observa allí, a mí me parece uno de los instantes más importantes de la romería. Te digo que, madre, observa allí nuestros ojos llorosos, contemplando conmovidos ese cruzar a hombros de tu romero, donde todas las emociones, peticiones, oraciones y acciones de gracia fluyen como el agua que vamos pisando, y rogamos que tu hijo y tú nos acompañéis siempre. Es impresionante ver cómo te reza y cómo te aclama tu pueblo. En fin, esta es nuestra romería, en la que yo te invito a participar este año. A participar con alegría, con amistad y con cariño. Y a vivirla. Vivirla con el fervor, devoción y amor que la Virgen se merece. Porque ese es el objetivo final de esta peregrinación. Que yo deseo su desarrollo y lo mejor posible. No quisiera dejar pasar este momento sin dedicarle un recuerdo al camino de regreso a su ermita. Camino que hacemos con devoción y alegría, en el que cada año crece la participación de romeros jóvenes, lo que demuestra que nuestra tradición sigue viva y que el cariño que le profesamos a nuestra chiquilina va a morir. Yo les pido poder hacerlo muchos años más. También tener un reconocimiento y dar las gracias a los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad, que con sus esfuerzos, su sacrificio y su dedicación consiguen el esplendor que hoy tiene la música. Para terminar, le doy gracias al coro, no esperaba que viniera ahora, porque han tenido que hacer un gran sacrificio, mucho tiempo. Y os doy gracias a todos vosotros por haber querido compartir estos momentos conmigo. Y quiero deciros, desde mi vivencia personal de estos últimos tiempos, que a veces nuestra vida es como la boda de Caná, se queda sin vino, es decir, sin alegría, sin ilusión, ante situaciones dolorosas que se nos presentan. En esos momentos es bueno pedir ayuda a nuestra Señora. Ella sabe bien cuáles son nuestros problemas y le pide a su Hijo que los solucione. Cuando estamos con devoción a María, ella nunca nos falla. A veces, los tiempos de crisis son oportunidades que Dios nos da para acercarnos más a Él con la ayuda de su mano, luchando día a día, con alegría, con optimismo y, eso sí, contando con el apoyo incondicional de nuestros seres más queridos, la familia y los amigos. Gracias de nuevo. ¡Viva nuestra patrona!